En el municipio de Barbosa, la policía logró frustrar un hurto que delincuentes habían realizado mediante la modalidad de paquete chileno. La víctima fue abordada por cuatro personas, al parecer de la banda Los Chivos, quienes le hurtaron 3 millones de pesos que había retirado de una entidad bancaria del parque del municipio. Cuando huían en un carro, fueron interceptados por la policía. 355.476 caficultores ya cuentan con la nueva tarjeta Cédula Cafetera Inteligente, un proceso de bancarización rural considerado como el más importante en Colombia y el mundo. Este proceso inició en septiembre de 2014 y lleva un 78% de avance. Esta mañana en el sector de Punto Cero se registró durante casi una hora restricción en la movilidad debido a la caída de un poste de luz sobre un camión de bebidas gaseosas. En el incidente, un transeúnte resultó lesionado. En el concurso de méritos para la interventoría técnica de las obras y actividades para la construcción del costado oriental en el tramo entre la estación industriales del metro y el puente Horacio Toro en Parques del Río, participaron 27 empresas agrupadas en 10 consorcios y un proponente individual. Dicha interventoría tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto oficial de 10 mil millones de pesos.